¿Qué tal, amigos televidentes de San Juan TV y amigos de María Visión? Este día tenemos una entrevista a un profesor que viene a este seminario. Él es el profesor Elio Amador. Así es, este profesor que les vamos a presentar el día de hoy, la verdad es una eminencia como persona, es un gran ejemplo de vida y pues para nosotros es un gusto presentarles. Es una persona que nos enriquece tanto espiritualmente e intelectualmente. Vamos a ver de quién trata. Vengo aquí al seminario de San Juan de los Lagos, Seminario de la Inmaculada Concepción, porque se me ha invitado a venir a dar clases y a compartir un poquito lo que sabemos de filosofía. Estoy aquí en el seminario porque fui invitado hace muchos años por el padre José Rodríguez y a que viniera a dar una conferencia. Después me pidieron que si podía participar también como docente. La verdad que estoy muy contento porque es una oportunidad muy maravillosa, ¿no? Poder aportar un poquito de mis conocimientos de lo que es la filosofía a los que un día van a ser sacerdotes. Creo que pues es una oportunidad maravillosa, un regalo que Dios me pide que ofrezcamos, que podamos compartir aquí con los muchachos. Creo que el don más bello que en mi vida he conocido es la fe, ¿verdad? Es este regalo que Dios me ha dado por mi madre, la iglesia, pues es lo más bello. Y entonces quise abonarle a este seminario donde yo también había estudiado hace tiempo. Estuve como 13 años estudiando y pues ahora quería yo también regresar un poquito de lo que yo había recibido y de veras abonarle, porque sentimos que ahora en nuestros tiempos es muy necesario, ¿verdad?, que el sacerdote esté a la altura, sepa dialogar mejor con las culturas, con las personas, con los universitarios. Y pues agradezco la oportunidad. Entonces para mí ha sido como un gran regalo, ¿verdad?, poder profundizar en todo esto y que esto llevarlo a mi comunidad, a Galatzotlán. Como también soy profesor en la preparatoria de San Juan de los Lagos, así que también allá puedo compartir lo que aquí he profundizado. Y yo diría que también de la preparatoria, de la universidad, los avances pedagógicos que voy recibiendo de por allá o vamos encontrando, lo podemos compartir aquí en el seminario. Los tiempos no son fáciles, ¿sí? Pero creo que el saber encontrar el diálogo entre la fe y la razón, como proponía Juan Pablo II, es parte de lo que me tiene aquí. Siento pues que mi vida quería ser también un detallito de apoyo a lo que es la formación de los seminaristas, ¿verdad? Un gesto de agradecimiento a lo que mi madre, la iglesia, ha hecho por mí, ¿verdad? Desde que recibió el bautismo, desde que recibí mi confirmación, de mis estudios en el seminario, el tiempo que estuve por ahí. Y yo decía, pues tenemos que ser agradecidos. Si yo recibí tanto, pues aunque sea poquito, poderle ofrecer, ¿para qué? Para que, vamos, quien está preparando aquí tenga mejores elementos para lo que decíamos, saber dialogar allá afuera, ya de sacerdotes o si no, como buenos cristianos. Y también que quienes me escuchan o me ven, por ejemplo, en la preparatoria, en la universidad por ahí, en la Universidad de Guadalajara, que pueda yo compartirles también algo de lo que ofrece la luz de la fe, ¿verdad? Las consecuencias tan bellas de conocer a Dios, de su misericordia infinita, de su bondad, hacerlas cercanas, respetando claramente también los ambientes, como en este caso, respetando la legítima y sana laicidad de una universidad, pero sí llevando las aportaciones. Esperamos que haya sido de tu agrado esta historia que vino a compartirnos este profesor. La verdad, para nosotros es un gusto presentarlo porque pues es un gran ejemplo de vida. Espero les haya gustado mucho esta experiencia. No dejen de vernos por este medio televisivo y aquí estaremos en contacto. Y recuerden que somos Familia Seminario.